Muy buenas, chavales, Gramelo, y estamos en Rainbow Six. Amigos, hoy me he levantado con ganas de ver el Jinxie vs Psycho. Jinxie vs uno de los mejores jugadores del mundo, eso seguro. Ahora, el mejor del mundo, pues no lo sé, la verdad, pero podría serlo. Es una pena que en el último Major como tal, el último Invitational, no pudiéramos verlo, ¿vale? A Psycho, pero la vida es dura, compañero. Vale, gente, quería comunicaros algo, y es que, bueno, mientras estoy aquí tomándome este rico Colacao marca Hacendado, que no sabe ni a Colacao, ni a Nesquik, ni a nada, ¿vale? Quería deciros, o sea, os gusta que haga este tipo de reaccionando. A mí personalmente me gusta mucho, ¿vale? Me entretiene bastante Jinxie a la hora de uno versus uno con alguien que, bueno, que conozca, ¿vale? Si es él contra su primo Miguelito, bueno, posiblemente también lo vería, la verdad. Pero bueno, a lo que iba, os gusta que lo haga. Es cierto que hice un reaccionando hace un par de días, y aunque he metido muchos vídeos de entremedio y tal, no sé, que simplemente quería preguntaros, ¿vale? A mí personalmente me gusta mucho. Pero bueno, perdón, han quitado demos, bueno, no pasa nada. Vamos a darle un poquito para adelante. Vamos a ir directamente a las rondas. Me imagino que será el mapita, efectivamente, de Oregon. Oregoncio. Y fíjate, quería decir algo, gente, que la verdad es que no sé por qué no había pensado en eso antes, ¿no? Es decir, siempre digo, hostia, ¿por qué Jinxie no le mete un poquito de edición a sus vídeos, tal? Y es algo que... es algo de lo que me di cuenta y me aproveché en su momento, que literalmente es la rapidez del contenido, ¿vale? Muchas veces la gente no quiere un contenido súper de calidad, súper bien hecho, no. La gente quiere el contenido ya, lo quiere cuanto antes, ¿vale? Y eso es algo que exploté en el momento en el que hace años había gente que, por ejemplo, cuando metía un parche nuevo, unas notas, simplemente eso, unas notas del parche o lo que sea, una nueva actualización, por ejemplo, de RealSLK, no sé si os acordáis de él. Era una persona que hacía muy buenos vídeos, pero sin embargo los vídeos los hacía como un día o dos días más tarde de que saliera ese parche. Vale, ¿qué pasaba? Yo literalmente salía el parche, a los dos minutos ya estaba grabando el parche, ya estaba subiendo, ya estaba haciendo todo. Vale, ¿qué pasaba? Mis vídeos al final, perdón, bueno, mis vídeos al final tenían muchísima repercusión porque la gente le da igual que esté bien hecho el vídeo. La gente quiere enterarse de todo lo más rápido posible. Y no, creo que en este caso igual, ¿vale? O sea, es más de lo mismo. Bueno, está cambiando los controles, vamos, Jinxie, por favor, vengo a ver sangre. Lo he dicho, en este caso veo que igual, ¿no? O sea, literalmente, esto lo hicieron a la noche, hace unas... pues igual unas 12 horas. Lleva el vídeo publicado, creo que son, fíjate, 5 horas. O sea, fue hacerlo y literalmente subirlo, esperar a que renderizara, porque es un vídeo de una hora como tal. Bueno, renderizar me refiero en YouTube, que se procese en YouTube, ¿vale? Que para que esté en una buena calidad. Y en cuanto estuviera, listo. Esto va a hacer que todo el mundo que viera ese directo como tal venga aquí a poder verlo más y mejor. O incluso para la gente que no ve Twitch y tal, pues lo ve aquí, ¿sabes? O sea, al final hay que adaptarse a los tiempos, tío. Y es algo que además lo dije creo que en la última vez, ¿no? En plan, digo, tío, ¿por qué no le meten un poquito de edición tal y cual? Digo, por pasta no es, porque también te está enterrando dinero, ¿sabes? Está enterrado. ¡Ojo! Se viene. Bien hecho, igualmente. ¿Cómo se ve que iba a disparar ahí, tío? Vale, para poder rotar tranquilamente mucho mejor. Ya sabe qué le ha pasado. Espera que le haga un wallbang de ese dormitorios. Saberlo lo sabe, Psycho, que ya está aquí. Le he pegado un wall, o sea, un wallbang. Le ha pegado un Free Fire. Que no es Free Fire, que podría ser, pero no. Vale, tiene la rotación abierta. Esa Zami ha roto con gran impacto la rotación entre billar o futbolín y blancas. Bueno, me voy a esperar a... Ha hecho eso para camuflar el salto, el sonido del salto, ¿vale? Voy a esperar a tomarme el Colacao porque está muy caliente, ¿no? Más que vosotros anoche, ¿vale? Cuando visteis a esa señora que dijiste, esa un mama, holy shit. Ah. Ya. Dice, oh, ay, perdón, no he puesto los títulos. Dice, este tío apesta, vamos a ver ese título, ¿vale? Jinxie, claro que sí. Un poco gallo, ¿no? Jinxie, Pedro. Literalmente me acabo de levantar. Bueno, a ver, me he levantado hace una hora y media. Ya son las 10, ¿vale, gente? Mira, lo voy a poner por aquí, aunque lo vais a ver de manera totalmente invertida. Bueno, lo veis, ¿vale? Son las 10. Llevo despierto desde las 8 y media más o menos. He sacado a Gaia hasta las 9 y media sería. Tranquilito, Y mientras que estaba literalmente... Señor, me quiere dejar usted hablar un poco, ¿vale?
Es mi vídeo, Carmelo. Ah, perdona, perdona. Vale, perdona, Jin, si tienes toda la razón del mundo. Que es normal. ¿Qué es eso? Mientras que estaba haciendo cositas y tal, digo, a ver qué tenemos por aquí. Digo, vale, hay que reaccionar a esto. Tengo que hacer una guía en el día de hoy. Ya veré qué, cuál el hago. Pero bueno. Si os dais cuenta, gente, algo que no mucha gente todavía ha entendido es que no hay que usar miras en las escopetas. También te digo, no hay que usar miras en las escopetas para apuntar más rápido, pero tiene el láser puesto. No tiene el láser puesto. Un poco psicópata, entonces que haga eso, ¿no? Sí, no sé. Sí. Me lo he dicho, que hay mucha gente que no lo ha entendido. Y también es cierto que hay escopetas que no pueden ser instaladas. ¿Ha disparado? Sí. Hay escopetas que no pueden ser utilizadas con mira y hierro, porque no se ve un culo, literalmente. De hecho, creo que es la única manera de que pueda ganarle Jinxie a Psycho o a alguien de PC, digamos, muy bueno, ¿sabes? Con escopeta. Por el tiempo de reacción, el daño que tiene. ¿Dónde han tirado esa voladura, las? Se podría reforzar. Antes no lo ha hecho Psycho, eso creo. Qué rico, qué rico, papu. Pero si queréis que traiga más reacciones de este estilo, ya sabéis, like arriba y comentad los comentarios, obviamente. Se ve un poco cagadito. Por esto, vais a ver que en este 1 vs 1 no es como el que vimos hace un par de días, ¿vale? Que al final es el vídeo se titulaba un agresivo versus un campero o algo así, ¿vale? Es como... Uf. Como súper aburrido que fue por parte de Taquil, tan defensivo, es como era aburrido, de verdad. Arramestad. Arramestad. Me encantan los jugadores así. Dice, es un jugador grotesco. La forma que tiene de moverse. Me mola mucho los jugadores así. Esa jugabilidad, ese movimiento tan limpio que tienen al jugar, me gusta, De hecho, me puse a ver hace poco de hecho, bueno, incluso con... ¿Con qué fue? Con The Cool Uno, que me puse a verlo y dije, hostia, digo, su movimiento es bastante torpe, tío. La verdad, es como muy tal, muy... no sé, tío. Puede ser que esté yo ultra enfermito y yo me mueva demasiado, puede ser perfectamente. La verdad. Luego te pones a ver a Psycho, a esta gente y es como, tío, si lo hacen exactamente igual, o sea, que le hacen igual que yo, en plan, joder, no sé. ¿Será necesario tanto movimiento? Pues no lo sé, la verdad. Yo obtengo mucha información con todo ese movimiento que cojo, voy haciendo de todo. Vale, sí que ha reforzado ahora Psycho. ¿Qué personaje habrá cogido? No me he dado cuenta, gente, de qué personaje tiene Psycho, Una Solís. Una Solís. No sé cómo de bueno es una Solís aquí, la verdad. Diría que nada. ¿Qué te puede aportar? A ver, ahora mismo el saber dónde está droneando. Pero si no dronea, ¿sabes? Ve el Jinxie también como jugador agresivo. Me gusta, tío. Toma buena iniciativa, utiliza la cegadora para moverse. Psycho ya sabe... Hostia, no sabía que estaba abierto. No sabía que la cámara seguía grabando. Se ha escuchado a la derecha, ¿sí? 100% se ha escuchado a la derecha. Caso es, ¿cómo demonios le ha dado tiempo a cruzar, tío? No le ha dado tiempo a cruzar y ha sido un efecto de sonido bastante bárbaro. Un error de sonido. Muy bien. Muy bien, ha ido a buscarlo. Ha jugado muy inteligente Jinxie, muy bien, muy bien. Tengo que decir que no lo he visto, por supuesto, ¿vale? Ya, Jinxie, te lo tengo puesto en 1080. Sí, verdad, sí. Mira qué cara pone el tío. Y qué rápido le crece el pelo, tío. También te digo, el pelo es algo que crece súper rápido. Y me di cuenta cuando me rapé, tío. Realmente, me rapé al cero. Bueno, cero y medio, creo que fue. Pero qué barbaridad lo rápido que crece el pelo, En 2 meses, ya como estaba siempre. Y lo he hecho un poco de menos, en muchos aspectos, Un mutecito. Bueno, al final tiene muy buen arma, tiene buen dispositivo para mutear absolutamente todo, está muy bien.
Vale, por lo que veo refuerza todo. O sea, ¿cómo va el tema de refuerzos? ¿Hay alguna ley escrita o no escrita que diga solamente se pueden poner 4 refuerzos o puedes poner lo que quieras? Que al final, si puedes poner todos los refuerzos que quieras, se hace más aburrido el que, bueno, más aburrido por el hecho de que para el defensor es más sencillo. ¿Por qué? Porque solamente tiene que... O lo pusea por esta puerta, o le pusea por ático, o le pusea por blancas, o le pusea por ventana doble. No puede estar por otro sitio por el hecho de que... muteado. ¡Córrele! Más que nada porque no puede entrar por otro sitio. ¿Qué pedo tiene ahora mismo? Psycho. Qué bien la ha hecho, he aprovechado el saltito para salir del efecto del mute. Es una liana. ¡Wow! ¡Qué buena la mata! ¡Se tape! ¡Qué bien la ha hecho! Los agresivos, muy bien, tío, muy bien. Bien, Jinxi, bien. No sé si alguna vez han hecho esto, Jinxi y Psycho, la verdad. Sé que estuvo casteando, vamos a decir así, un Psycho versus Bolo hace unos meses. Pero no me suena que haya hecho Jinxi. Un Jinxi vs Psycho, la verdad. De hecho, voy a buscarlo, a ver si aparece. Creo que no, no me suena. Aunque han hecho tantísimos. Uno versus uno que realmente. En fin, la verdad. Vamos a ver. Jinxi. Psycho. Ah, pues sí, mira, sí, si lo hice hace 3 meses, claro. Sí. A mí me sonaba que había pasado algo. Ah, vale, mira, vale. Ha hecho exactamente igual que con Bolo. ¿Vale? ¿Os acordáis que con Bolo? ¿Con Bolo fue? Sí. Hace una semana creo que fue. Que hizo un 1 versus 1, que era la revancha, tal y cual, porque iba ganando Bolo 1-0. Me imagino que en el primero también ganaría. Voy a verlo, a ver. Vale, vamos a ver quién ganó en este 1v1. Vale, tiene toda la pinta de que ganó. Vale, ganó. Sí, ganó Psycho. Vale, ahora. Llévame loco, pero ahora va a ganar Jinxi. Y es exactamente igual que como lo dije hace. Oh, te has jodido, eh. Es exactamente igual que como lo comenté con Bolo hace unos días. Al final a Bolo le interesa mucho el seguir jugando con Jinxi. Y el que haya una razón para jugar, no jugar porque sí, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, si ahora mismo pierde Psycho, ya para el siguiente tienen el duelo definitivo, ¿sabes? Ya es como, igual que este, es la revancha, ¿vale? Porque va 1-0 ganando Psycho. De la otra manera sería justamente así. Qué bien. Y qué lento ha sido Warden, ¿no? O sea, qué lento ha sido Psycho. Promoción pagada. Stay down. Eso significa mantente marcado. No tiene sentido, ¿no? Stay es como quedarse, estarte, quedar, estar. Y down es como abajo, ¿no? Pero no entiendo que sea eso. Bueno, sí, entiendo que es como... Quédate calmado, ¿no? Que sí, mantente calmado, no sé. En fin, la vida, ¿no? Pero qué locura que estén todo el rato en mirando solicitudes. Yo habría baneado, te lo prometo. O sea, no me gusta, es como... ¿Para qué quieres hacer eso? ¿Para que salgas en el vídeo o en el esto? Y Ojin si te agregues como... Tío, no sé, me parece muy mal educado, ¿no, gente? Como que te digo, muchas veces estoy grabando, estoy haciendo... Sí, vídeos lo que sea. Y hay una persona invitándome a un grupo. No hago caso, vuelve a invitarme. Como me invito otra vez, lo baneo. Lo uso muchas veces, ¿eh? Como, tío, para todo es su momento, ¿sabes? No, no. O sea, me invitas una vez a un grupo, vale, está perfecto. Pero no me sigas invitando como para que lo... Bueno, no me sigas spameando el mensaje para que te... Me metas sí o sí, ¿sabes? Yo que soy una persona que me gusta mucho mantener ese espacio, ¿sabes? Entre ser pesado y ser una persona normal y corriente, ¿sabes? Como un espacio, tranquilitos. Me gustaría que Jinxi jugara con otros operadores, la verdad, en defensa. Estaría guay, pero bueno, también lo entiendo, es entendible. Puede haber rotado, Psycho.
Siempre juega en la misma posición. Le está angulando, le está angulando Psycho. Se está escuchando. Muy bien, igualmente, muy bien. No sé si le ha llegado a pegar, puede ser que sí que le ha pegado. Que se haya pegado Psycho a... A Jinxie, perdón, Jinxie a Psycho. Qué asco los maderos cuando los rompes y te pones encima, no te mueves y siguen sonando, que parece que estás bailando tú una samba. Tiene que irse atrás para re... Qué bien, la ha hecho, muy bien. Muy bien. Muy bien, la ha hecho muy bien, ¿eh? Mientras cogía, intentaba coger cobertura, que literalmente la cobertura que quería coger. No, no, muy bien, Jinxie. Sí. Que lo he dicho, quería retroceder para recargar, ¿vale? Porque se ha visto con dos balas en el cargador de la escopeta. No era buena idea ponerse a recargar ahí porque lo va a escuchar el otro y le va a pusear. Retrocede, pero mientras retrocede va cogiendo cobertura, ¿vale? Va cogiendo cobertura y va dejando... No va dejando de apuntar. Eso es algo que se nota cuando alguien es bueno en un juego, ¿sabes? Son detallitos que se van... Tranquilo, por favor, Jinxie, por favor. Joder, hermano, tío, ¿está usted un poco acelerado o qué? Harán varios partidos, no lo sé. Ah, mira, va a jugar con Spoit en una semana, vale. Bueno, pues si queréis que lo veamos, por mí perfecto, Pero, Jinxie ha sido la persona que directamente ha vuelto, ha hecho virales o ha vuelto conocidos los 1 vs 1, ¿vale? Porque directamente rara vez se hacían 1 vs 1 entre creadores, rara vez, ¿vale? O sea, yo empecé a hacerlos hace, yo qué sé, hace años, pero hace años. Y eran literalmente para promocionar y tal. A ver, lo malo, que al final yo lo hacía un poco con todo el mundo, ¿no? En ese aspecto. No era tampoco gente... Bueno, o era o con otros creadores o gente que, bueno, simplemente podía dar un poco de contenido. De hecho, recuerdo que uno de los 1 vs 1 que hice hace a lo mejor 6-7 años fue de... Así que recuerdes, porque lo hacíamos con Pablo, con otros creadores de contenido tal y cual. Era pura promoción todo. Y recuerdo que uno fue con Cabro Gamer, si no recuerdo mal, ¿vale? Que era un diamante de consola. Y de hecho creo que lo hice en consola o lo hice en PC. No sé si lo hice en consola y le... Creo que sí, No. Ya falla mucho, que lo malo. Voy a verlo, tío. Uf, paso, qué pereza. A ver, No sé si fue un vídeo... Ah, sí, diamante de consola versus diamante de PC, ¿quién ganará? Sí, hace 4 años fue esto. Bueno, de hecho sería hace 5, a ver. Efectivamente, Cabro Gamer. Ah, y lo hice en consola, wow. O sea, hice un 1 vs 1 y yo con mando y él con mando. O sea, él diamante de consola. Y yo le quedé con mando. A ver, yo es que en verdad tengo... Tengo habilidad, gente. O sea, no va en coño, tengo bastante buena habilidad, Voy a poner así un pequeño fragmento de esto mismo que acabo de encontrar, ¿vale? Esto mismo. Esto fue hace, pues, unos cuantos años, la verdad. Aquí va ganando. Al final las escopetas estaban muy rotas y abusaba de ellas porque, bueno, ya me contarás. Esto obviamente es mientras que toma su bomba. Toma. Tómale. Tremendo flick, ¿no? Tranquilos, chicos, tranquilos. Ya vamos a lo importante. Lo siento por mi gameplay de ahí. Pero digo, tengo potencial en consola, tío. Lo malo, que no me gusta, tío, ¿no? O sea, no me gusta jugar con a shooters en consola, tío. Sin embargo, otros juegos me encanta. De hecho, me flipa cuando sale un juego nuevo y lo puedo jugar con mando. Es otra sensación distinta, tío. Totalmente, o sea, es otra sensación. Es como que me siento... Y la verdad es que no había pensado nunca, tío, pero es como que me siento más un juego, ¿sabes? Cuando yo cojo al final un teclado y un ratón, me lo veo como algo más competitivo, algo más... Sí, toco el ratón en el aire, qué bueno. Sin embargo, cuando juega cualquier juego así, con el mando, lo veo como más jugable, más tranquilito, más... No sé, igual es algo mental, que me imagino que es. Típica sensación de que estás en tu cuarto, en... Yo qué sé, tirar la cama, jugando o tal, pues no sé, lo veo así, ¿sabes? O en el salón, tirado en el sofá, pues, igual. ¡Hostia! Ahí la has liado, ahí se ha empanado. Ahí se ha empanado.
se ha empanado Jinxi. No sé qué está. Estaba atento a mi historia, lo siento, Jinxi, tío, lo siento. Sé que era muy interesante, lo sé. Pero bueno, lo siento, tío. No era mi intención, ¿vale? Lo siento, tío. No era mi intención, tío, lo siento. No volverá a ocurrir, ¿vale? Mientras estés jugando no hablaré, tío. Sorry. Y lo he dicho, por eso muchas veces entiendo a la gente que, oye, pues no quiere pasarse de consola a PC, o que sí se pasa, pero no abandona el mando. Realmente digo que hacer eso es una troleada, ¿vale? O sea, lo suyo es jugar todos con mando o todos con tecla ratón, no mitad y mitad. Ese es muy ridículo. Se ve, es absurdo, vaya. Pero el vídeo es de una hora, ¿eh? Por eso creo que tiene toda la pinta de que van a hacer dos partidos, ¿no? No, no tendría mucho sentido, ¿no? O sí. ¿Qué van? ¿Cuánto? 20 minutos, 4-4. Faltan 4 rondas. Han hecho 8. Casi. Ahí está. ¡Parkour! ¡Parkour! Qué poco me gusta dronear en esa posición, tío. O sea, el otro te hace vuelve y te matan, tío. O sea, justo ahí, ¿sabes? Porque te puedes poner un metro más a la derecha y ya está, y lo has hecho todo bien, ¿sabes? Has conseguido exactamente lo mismo, pero estando al cubierto. Y digo que lo hace muchísima gente, tío. Como confían demasiado en que no... Yo siempre espero lo peor de todo, ¿eh? No me caga esta, así no le puse el otro. Ah, pues la puse igualmente. Váyatela, váyatela. Di lo que sea ahora, Jinxi, di algo, máquina. Antes decía eso de... eres un verdadero... es un campeón del mundo, de verdad eres un campeón del mundo. Cada vez que ganaba, ahora es como... What is this guy on? He knew I wouldn't look at the breach. Oh my god, this guy's a fucking wizard. Wizard, ¿qué es? This guy's a fucking wizard. Ah, wizard, mago, wizard. Vale, vale. Muchas veces me gusta en ciertos aspectos, ciertas cosas, ¿vale? Escuchar inglés por eso, porque hay cosas que digo, vale, para mí es wizard. 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 Para mí es wizard de toda la vida, ¿sabes? Wizard. Wizard. Y para él es wizard. Wizard, mago. Vale, Psycho va a disparar arriba a la cámara. Vale, no ha roto, pues estás jodido, Jinxi. Parece literalmente un salchichón en mitad de... No ha recordado el choca, gente. Un poquito, ¿verdad? No era mala, no era mala, tío. Hostia, ya está arriba, tú qué barbaridad. O sea, ha sido escuchar eso. Abajo Psycho se ha metido directamente a Master. Ahí va a jugar un poco a tirar un C4. Sí, un poquito C4 a voleo, ¿no? Eso justo es la entrada, pero ya ha pasado la entrada. Qué típico, ¿eh? O sea, ¿no sabéis también vosotros o intuíais que Psycho iba a volver a piquear? Al final, cuando conoces a un tipo de jugador, todos hacen lo mismo, tío. Yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? O sea, me hubiera hecho lo mismo que Psycho. O sea, me acabo de ver, lo que hago es salgo con Prefect. ¿Qué pasa? Que también, si sabes jugar contra eso, te lo esperas, ¿eh? También digo que igual se ha puesto de más a Psycho, pero se ha muerto. Vale, 5 a 5. Le había remontado, no me había dado cuenta, tío. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué es eso? No me he dado cuenta. También justo aquí lo ves y no me he dado cuenta, tío. Lo he dicho, gente, si queréis que haya. Que haya. Que haya, primo. Unos malacatones. La fraganeta. Sí, ah, es una solista. Si queréis que haga justamente esto de reaccionar cada vez que Jinxi hace así algún uno versus uno interesante, también te digo, estará a mi criterio, ¿vale? Por ejemplo, quería ver a Goodly Nuff hace unos días porque hacía mucho literalmente que no veía su nivel de juego, ¿vale? Tengo que decir personalmente, que ha empeorado un poquito. Personalmente. También te digo, al igual que yo, he empeorado muchísimo, pero yo, joder, por un lado no juego. No puedo decir nada de Goodly Nuff porque no lo sé. No sé si él juega a diario y tal, pero. Ah, para mi gusto ha empeorado. Antes tenía mejor movimiento, más fluido, más tal. Lo he comentado antes. Ahora no es tan limpio ese movimiento que tiene. Bomb is located. Es que realmente no tiene ningún tipo de información, ¿no? Entiendo que te ha droneado desde aquí fuera.
¿Por qué Solís le puede ver droneando? Eso es para mirar algo, ¿verdad? Se meterá a armería, intentará dronear pero desde lejito para que no le vea el alcance, efectivamente. Yo me agacharía, Jinxi, por lo que sea. ¿Se ha visto algo? Yo lo he visto culo. He visto culo, señor. Lo tiene ahí metido. Bien, bien, bien. Vale, tiene la... Bueno, puede tener... Sí, tiene la rotación abierta. Digo... Puede tenerlo ahí una vez que está encerrado, pero claro, tendrá la rotación abierta. No creo que haya dado, le haya dado tiempo a reforzar, ¿sabes? Más que nada porque estaba esperando abajo con el con la Solís. Tiene abierto 100%, Jinxi, tiene abierto. A ver, ha tenido una granada de impacto antes. No sé si ha vuelto a tirar otra. Podría haber aprovechado Jinxi para moverse. Uah, es que el mismo está metido a la izquierda a tope y tiene toda la info Psycho, ¿eh? O sea, tiene toda la ventaja Psycho. A ver, bueno, te puedes tirar por la ventana de aquí atrás de Almería. Ya, no se ha movido allí. Vamos a ver si tiene reforzado. A ver todo eso. No parece a simple vista. No lo he visto, tío. No lo sé. Vale, 5-6, ¿verdad? Ronda 12, 5-6, 6-12. Sí, 5-6, 11 rondas lleva, sí. Vale, match point, punto de partido. Bro, if I wrapped around the holes and full sprinted through trophy, I would have took like 60 damage and had side control. Why would I take a gunfight with a sí, pero tampoco sabes dónde estaba. Es decir, tiene mucha lógica lo que dice, ¿eh? Tiene mucha lógica lo que dice. Dice, en vez de cogerme y quedarme parado estático, podría haber corrido hacia el pasillo y haberle cogido, digamos, desde el lateral. Sí, pero es que tampoco sabes dónde estaba, ¿no? O al menos yo no sabía, no podía intuir dónde estaba. Que puede que esté allí encerrado, sí, pero lo mismo que estaba encerrado, o sea, te estaba cogiendo ángulos desde la cama, ¿sabes? Pillándote un ángulo que te cagas, viendo todo exactamente. Además te veía justo el pasillo en caso de que estuviera en esa cama. Es decir, mira, se pone aquí y te puede ver en caso de que vayas para el pasillo, ¿sabes? Tampoco se podía saberlo, ¿no? Bueno, un reforzado. Ojito a ese... Vale. Que como si lo huele el otro puede hacerle prífer bastante fácil ahí, tío. De hecho no me extrañaría nada porque de hecho antes lo ha hecho ese prífer ahí. Ha roto la ventana para que escuche si está rapeleando. Ha roto también la radio para que obviamente no tenga sonido que le distraiga. Está en la... Ah, no, están blancas. ¡Wow! No, no, muy buena, ¿eh? O sea, muy... O sea, como ha intuido de que... Sabía, o sea, te voy a abrir aquí y voy a saber que vas a estar justamente en esta posición cogiendo ángulo, porque sé cómo juegas. Muy bien, ¿eh? Le ha quitado 45 de vida. Muy bien, vale. Uf, lo que ha fallado, qué pena, tío. Qué pena. Pues tenía, te digo, tenía toda la ventaja ahí, Jinxi. Vale, es mejor de 3. Va a ganarle Psycho. Psycho, eres un mierda, tío. Eres un caca. No le sabes. Se trata de una cosa. Psycho no tiene ni canal de YouTube, tío. Qué puto bárbaro, tío. Qué manera de desaprovechar absolutamente todo, tío. ¿Te habéis dado cuenta que Jinxi no juega Ranked? Nivel 500. Vale, otro mapa, me gusta. Por cierto, spoiler. Si es el mejor de 3, el primer mapa lo ha ganado Psycho. Y ahora quedan 20 minutos de vídeo, 25, ya podéis saber quién ha ganado, ¿no? Lo siento, lo he dicho antes, el vídeo duraba una hora. Si llevamos media hora y se supone que son 3 mapas, sí, un jugador gana 2 mapas, ya ha ganado, por tanto. Lo siento, ha ganado Psycho. Perdón por el spoiler. Pero bueno, si pensáis un poquito, lo averiguáis. Pero eso tampoco es bueno que sepa la duración del vídeo. Pero es que si no, como claro, como sé qué tiempo tengo para grabarlo, ¿sabes?
De hecho, en esta última creo que... Bueno, créelo, Jinx ha fallado mucho, tío. Se le ha ido mucho el arma, de hecho, él lo ha comentado. Ha fallado mucho. Si no, para mí era suya, ¿eh? Lo ha hecho todo muy bien, lo ha jugado muy atento, lo ha jugado muy agresivo también. Me ha gustado, me ha gustado. Bueno, agresivo siendo pasivo. Vale, otras posiciones, me gusta, bien. Como ha hecho él cuando ha podido dronear, ¿sabes? Vale, si le abre todo el techo. Esto me va a gustar más, tío, esta de aquí. Porque al final se va a jugar diferente. O sea, tú lo puedes abrir al de abajo, cuando está abajo, obviamente, todo el techo, ¿sabes? Y además, con un arranque coge Jinx, que es lo que está utilizando Jinx todo el rato. Sí, por favor, gracias. No entiendo, o sea, algo tan sencillo como ponte un metro a un lado y ya está. Te pones a cubierto, ¿sabes? Pero de las pocas veces que me termino un colacao, ¿eh? Tengo una extraña manía, ¿vale? Y es... ¡Dale, Jinx! ¡Opa, te joder! ¿Están azules? No, pues estoy sordo, tío. Tengo una extraña manía, gente, y es que rara vez me termino los colacaos o las cosas, tío. Siempre los quedo como a... Bueno, situando en plan una Coca-Cola, tal, no sé qué. Bueno, incluso la Coca-Cola muchas veces me pasa. Siempre suelo quedar como el culo, ¿sabes? Como lo bebo. Agáchate, bien, esa. ¿Qué era eso? Se me ha visto una apariencia de Solís, pero no tiene apariencia de Solís. Lesio. How is he just dodging my pre-fire, bro? How? Fist me, daddy. Shaiko, give me that French dick in my ass. Shaiko, I want. Oh, I know it's 6.7 inches erect too, and it's got veins on it. Shaiko, I want your French penis in my little American ass. You owe me, brother. How is he just dodging my bullets? Like it's no problem. ¿Cómo es que eres dueño de mí? Ay. En fin, quiero tu pene en mi... Dije que quiero tu pene francés en mi culo americano, tío. Soy tuyo, papi. ¿Qué es? ¿Racer? Ha hecho Racer, pero la traducción no ha traducido bien. Ah, bueno, esto es el... Está haciendo spam de su... Es normal, ¿no? De su amuleto. Tiene que ser, no, es 100% el amuleto más conseguido, yo creo, ¿no? El de Jinx. Más que nada por la gente que tiene viéndole del diario, ¿no? No sé cuánta gente alcanzó aquí, la verdad. De hecho, creo que lo puedo... Vamos a verlo. Stream chart. Creo que podemos ver cuánto fue en el día de ayer. Stream chart. Aquí vamos a verlo. Jinx, a ver cuánta gente, porque esto lo he dicho, fue en el día de ayer. Vamos a ver cuánta gente tuvo. Esto es día 25, 24. Vale, tuvo 92.000 personas de media. 92.000 personas de media, qué barbaridad. Sí, 92.000 personas de media. Y tuvo un pico de 143.000 personas viéndolo. Literalmente, él solo es la comunidad de R6, tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Qué es esto, azul? Ah, followers ganado. ¿Cuántos followers ganó, tío? Es que a mí el tema de la es que me mola muchísimo, tío. Ganó 8.000 seguidores, tío. Qué valor. Estuvo 3 horas en directo. A ver, te digo, me mola mucho el... Oh, iba... Uf, se la ha jugado mucho, eh. Lo que no es... Joder, también digo, se lo ha jugado mucho y de manera innecesaria, ¿eh? Porque el otro va con Deimos, sabe perfectamente dónde estás en todo momento. Y es hasta... Es hasta feo, ¿no, gente? Que utiliza Deimos, ¿verdad? Un jugador profesional, tío. Creo que está a la izquierda. Si no está a la izquierda, no escucho bien. Está a la izquierda, 100%. Vale, estaba justo en el medio, estaba en la mesita. Suerte. Nah, está lo sé. A ver, yo creo que Psycho no quiere matarlo, ¿ves? Está troleándole. No, not like this. Not. Mira. Le está troleando. Si le está. Le está jugando con él. Literalmente, lo siento, Jinx, eres el perrito de Psycho. Qué barbaridad, ¿eh?
Pero bueno, ya lo he dicho antes, ¿vale? Y es actualmente sin ser irrespetuoso. Dice, vale, hay que prohibir, hay que bloquear a Deimos la siguiente vez. Claro, en la ronda anterior, o sea, la partida anterior sí que lo hizo, o lo hicieron. Claro. Dice, este tío tiene la mayor puntería en Rainbow Six y tiene un ping rojo constantemente en... This guy is literally. You could put this on Razors! 22-year-old American headset dead balding male gets absolutely obliterated. O sea, ni el doctor de Google sabe lo que dice. Yo no entiendo. Pobre Jinxie, amigos. Pobre Jinxie. También digo, esto hubiera venido mucho mejor. Que no sé si al final lo hicieron a mejor de... O sea, hicieron más rondas, pero esto al final para Jinx y para Psycho les conviene mucho que estos partidos duren muchísimo tiempo, ¿sabes? Yo, que si hubiera sido Psycho, tío, me hubiera dejado ganar, loco. Se hace para eso, no se hace para... Joder, ya se sabe que eres mejor que... Claro, claro. Igual que el otro día, gente, cuando se hizo el vídeo de campero versus agresivo, lo comenté. La estás liando que te cagas. Es que, está haciendo literalmente donde estás. O sea, porque la marca impacto ya te dice dónde está. Si, ya, si de por sí la trayectoria va de abajo a arriba, se sabe que estás en el suelo tirado, tío. Sí, sí. Claro. Está siendo vapuleado. Lo he dicho, igual que lo hizo otro día, ¿vale? El vídeo de agresivo versus campero. La gente no hace uno versus uno para demostrar quién es el mejor, para tal, no. La gente hace versus uno precisamente para dar contenido. ¿Vale? Contenido, exclusivamente contenido. A la gente le suda los cojones, o debería sudar los cojones. ¿Quién es mejor? Si mi primo Miguelito, no sé quién. Me refiero a creadores de contenido. Lo hacen por contenido, exclusivamente por show. Por eso a mí me estuvo fastidiando mucho que Takiri estuviera todo el rato jugando a mirar píxeles, a estar tal, no sé qué. Es como, de hecho, una onda de Takiri fue muy de locos, tío. Por eso aquí, lo suyo hubiera sido que Psycho se dejara ganar. Pero bueno, igualmente, aunque no tengas una excusa de, bueno, oye, pues he ganado 0. Bueno, para la siguiente es otra vez, ¿no? Como un comienza la epopeya, ¿no? De intentar ganar a Psycho. Vale, ventana ya. No, eso es la disparó desde el respawn. Ha disparado ventana jacuzzi, pero desde el spawn. Se ha escuchado. Es que va a... Madre mía, va a puto machacarlo. Es que ya lo contará. Lo va a echar de... Claro, es que Dios, siendo Deimos, tío. Digo, me parece hasta abusivo, ¿eh? Va a plantarle. Debería plantarle. Creo que no he visto a Seco plantar en la vida. ¿Sabe a qué botón es? Sabía. A ver, debería ganar Psycho. Psycho se esconde, lo llama. Se activa la habilidad y lo tiene en todo momento. Durante 15 segundos. El plante son 45 segundos en total. Lo tiene durante un tercio de la ronda en todo momento. Uy, lo tiene al fondo. Tiene C4. Ah, no, es Smoke, perdón. Tiene literalmente 2 segundos. 1 segundo. No le da tiempo. Wow. Creo que se mata, tú, se mata la silla. Qué bárbaro. Está cogiendo ahora. Va a coger nuevamente a Ramsey. One more fucking question mark, I swear to God, I end this stream. One more question mark. Anyone typing question marks would not have won a round on Oregon. Shut the fuck up and watch greatness. If I come back, chat. Eso, porque todo el mundo en el chat está poniendo interrogaciones como diciendo... Bueno, como típico, ¿no? Como te está humillando, ¿sabes? A ver. ¿Le meterá alguna ronda? Literalmente depende de Psycho. No es que depende de Jinxie, ¿sabes?
¿Dónde está la cocina? No, arriba todo de nuevo. Vale, puede ser que tenga... Ha sonado como... ¿Qué escopeta es esa? Where's the sight, man? Where's the sight? Está totalmente perdido. Who goes middle floor? Puede ser un Leshen, creo que es un Leshen, ¿verdad? El otro, Psycho. Sí. Un Leshen, sí, efectivamente. Pues nada, minuto y pico. Adentro, amigo. No sabe ni qué hacer, está ya como diciendo: madre mía, me están poniendo el culo. Como andré a Japón y soy americano. La que me están dando, amigo. No creo que vaya a ver la cámara, ¿no? Igual que eso, igual, aquí por estoy viendo cámara, creo que sé yo. Vete, vete. Vete. Vale, entra del tiri, entra del tiri. Qué bien la ha hecho, igualmente. Bien, vale, tienes una depresión tomada. Ay, yo no hubiera salido, eh. Bueno, sabiendo que estás aquí, tiene rotaciones abiertas. Sí, estás jodido, amigo. Lo tira a la izquierda porque le he visto tirar la... ¿Eso no es la cabeza? No. Le he visto tirar un lesion. ¿Otro va a romperlo? No sé qué hacer, Jinx. Totalmente out. De hecho, con que solamente se ponga en la esquina de la puerta cogiendo pixel, aunque no creo ni que lo haga, ¿no? O sea, por... No sé, por show, ¿sabes? Es decir, ¿ves? Leshen se pone aquí en esta puerta cogiendo pixel y le gana a todos, ¿sabes? ¿Ves? Ya. Mira, se ha puesto con el C. ¿Qué es? ¿Bangs me? O sea, es algo a él, a ver. Ah, doblégame, ¿no? Vale, vale. Puedes. Puedo rendirme, dice. De puro espectáculo, tío. ¿Puedo rendirme? Está totalmente destrozado mentalmente, tío. Qué rollo. Tengo un pin amarillo literalmente sobre él y aún así me mata. Dicen no. No te rindas, perro. Los rusos no... Ah, no, si no es ruso, coño, ¿verdad? No sé por qué... A Psycho... Es francés, coño. No sé por qué a Psycho lo veo como ruso, tío. Por el nombre, no lo sé. Lo confundo muchas veces con... Con... Joystick. ¿Puedes parar? Le dice quiten, buena chica. Ay, pobrecito, bro. Pobrecito. I'm gonna be Psycho. Jinxie.ssg, come on. Fue, le pegué un guantazo. Dice, voy a ser Psycho ahora mismo. Jinxie. Y SSG, nada. Voy a ser Psycho. Mira, hemos hecho todo roto ahora. Ahí, ahí, full loquete. Lo malo, que esto no puede hacerlo todo el mundo, tío. Tiene que hacer con cabeza. Es que encima el otro nomás que va a hacer putadas, tío. Es el otro nomás que va a joderle, ¿tú te crees, tío? O sea, es que literalmente... Es que va 5-0 y aún así da igual. Voy a ir a por ti, ¿sabes, Jinxie? Quiero pegarte un 7-8-0. ¿Habrá pasado? No creo, ¿no? ¿Ha pasado? ¡Wow! ¡Ha pasado! ¡Qué bárbaro! Pues no me he dado cuenta, tío. Qué inteligente por parte de Psycho, no lo he visto, tío, ni lo he escuchado. This would be the greatest story ever told. Everyone in the chat type I was here right now. Everyone in the chat type I was here right now. Todo el mundo en el chat, yo estuve aquí, yo estuve aquí. This would be the greatest story ever told. Who the fuck is this? This would be the greatest story ever told. This would. Oh no, this would be the greatest story ever told. You know it is. You know it is. Así que le falta traducir el jamás contada.
Es decir, me fijo en todo lo que dice y tal, pero el, según lo que ha dicho, no lo ha traducido, ¿sabes? Todo el mundo en el chat estuvo aquí. A ver, 1-5, si no hago una remontada. Inch by inch, brick by brick, foot by foot. Inch by fucking inch. 10 seconds to insertion. Dice eso porque acaba de ver a Spoiler hablándole, diciéndole. Creo que ha dicho. ¿Aún sigues hablando? Inch by inch, chat. ¿O me lo he pasado? Ah, pues sí, me lo he pasado. Ah, vale, me lo he pasado. Sí. Bueno, es el de arriba y a la derecha. Spoit mandando un mensaje diciéndole: dice, ¿aún sigues hablando? Dice, gana esto por tu. Por tu papi. Quien quiera que sea. Ah, no era Spoit, o sí, no lo sé. Dice, yo pensaba que sí, pero con alguna cuenta Smurf, lo que se dice. Quien quiera que sea este tipo, este gato, lo haré, o lo que se ha dicho. No me ha dado tiempo a leer todo. O a ver, voy a escuchar todo. Jinxie, vos podés. Es que los 1 vs 1 son... Te pones a pensar y es cojonudo, tío. Habéis visto que, por ejemplo, nunca ha ganado un 1 vs 5 cobres o... Es que es muy complicado, tío, pero al final el 1 vs 1 también, ¿vale? Es complicado, pero no es tan, tan complicado. Hay gente que está hecho para los 1 vs 1. Por ejemplo, me mola mucho los 1 vs 1. Y creo que se nota, ¿no? Porque suelo ganar muchos 1 vs 1, muchos clutch. ¿Qué acaba de hacer? ¿Sigues en el tejado? Sí, se le ha caído la baba, gente. De fuera del tejado. ¿Qué es eso, Liz? No sé qué es. El Jinxie no sabe qué hacer. Literalmente no sabe qué hacer, Está totalmente a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre, ¿sabes? Pasa que eso es una cagada extrema, tío. Más que nada porque lo haces saber al otro 100% que estás aquí, sí o sí. Al menos te digo, al menos va ganando terreno, ¿sabes? Tiene la derecha pegado, ¿no? Sí. What? No lo veo, tío. Estoy totalmente ciego. Estoy ciego, no lo veo. No he visto ningún momento, ¿eh? Qué barbaridad. ¡Wow! O sea, le ha pasado. Te digo, no he visto absolutamente nada, ¿eh? Ah, era Capeira, claro. Psycho. Eres el rey de este juego. Es muy bueno, tío. Que Psycho es muy bueno, ¿eh? Papi. Papi Psycho. 1-6. Tío. Fuck. ¿Quién es el kit en ese? Un poco pesado ya. O sea, que lo digas una vez, vale, pero. ¿Ves? Solo, es que, claro, no sé si esa persona es. Es un colega suyo. Creo que él no lo sabe. Por eso he dicho, digo, no sé quién eres, gatito. Pero no sé, o sea, una cosa es que, vale, digas un par de comentarios y tal. Y otro que estés comentando ahí como si fuera tu chat privado. Como, está feo, ¿sabes? No sé. Deja ya. Déjalo ya, ¿sabes? Pizza, thank you for the gifted. Lo malo, que él ha hecho caso una vez y el otro ya sabe que lo ha visto, entonces ya está hablándole como si. Ah, soy buenísimo. O sea, soy. Estoy haciendo esto súper guay. ¿Sabes? Que está hablando todo el rato por ahí arriba a la derecha. Yo tengo que necesitar ver estos juegos. Un órgano con muletas. ¿Es realmente esa traducción? ¿Cómo sería más fiable?
sea, más fiable, una traducción más fiable de eso. Why not me? Why not me? Está arriba. Trampilla. Suerte. Wow, ahí da main. Es que no puedes hacer esto, tío. No puedes hacer esto, Jinxie, tío. Le puse, claro. Muy bien por Jinxie, muy bien hecho ahora, muy bien hecho por Jinxie. O sea, muy bien puseado. Sabiendo que igual por la izquierda no te puede llegar por el hecho de que te acabe de romper el gojo, puede que se queme durante el proceso, tal. Lo ha hecho muy bien, sin hacer ruido, con calma, muy bien, tío. Es muy listo, Jinxie, es muy listo. ¿Crees en los milagros? Just type I was here, bro. 2-6. Es que eso de cuenta depende más de... O sea, en esta partida, tú ves la partida y dices que Jinxie gane. O sea, que Jinxie gane no depende de Jinxie, depende de Psycho. Depende de si Jaiko, de Jaiko. Depende de si Psycho quiere que gane. Qué feo, pero bueno. Tío, el TTV crítico es que pesadilla, ¿no? Todo el rato, tío. ¿Veis a lo que me refiero con la gente pesada, tío? O sea, ahora todo el mundo enviando la solicitud. Y hay gente que le envía la solicitud, elimina la solicitud, vuelve a enviársela, se la quita y así todo el rato. Es como, qué pesado, tío. Es como, yo te digo, yo a la tercera vez que haces eso te bloqueo. O sea, te lo prometo, ¿eh? Es como, tío, aprended un poco de respeto, ¿sabes? Hay momentos y momentos. Ahora mismo el contenido no sois vosotros, son ellos dos, ¿sabes? Que entiendo que sí, que queréis que os agregue, pero es que no queréis que os agregue como tal, queréis salir en el stream, ¿sabes? Es el caso. Pocas veces me he puesto detrás de esa moto, tío, pero te digo, o sea, me he quedado rayado, digo, qué lejos está esa moto, ¿no? O sea, creo que nunca me he puesto detrás de esa moto. Otra vez ese, míralo. El TTV Win Critical pesado. O sea, se la envía, lo quita, vuelve a enviarse y así. No es que va a aparecer el stream. Ese tiene que ser su amigo. Quiere intentar, pues eso, salir de aquí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Inmediatamente pulsando a ciegas, no puedo hacer otra cosa. No sabe qué hacer esta carta. Va con la voz, que claro, es que inmediatamente pulsando a ciegas. El otro literalmente va troleando, pero de hace rato, Va jugando con él, pero a tope. Wow. Pone ese pito francés en mi pequeño. Ay, lo ha quitado. Bueno, gente, es que es esto. Uno menos un zoo, quiero verlo, Ah, pero son jugadores nuevos, entonces no me interesa nada. Es como unas porcitos. Gente, sin más, espero que os haya gustado mucho este videito. Seguiré por aquí grabando, que todavía me queda mucho día por delante. Así nada, un placer en el siguiente un vídeo con más y mejor. Adiós, pobre Jinxie, totalmente devastado, qué barbaridad. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.